días, es de madrugada, o sea, por la mañana, como ya les comenté ayer. O sea, hoy es miércoles, el lunes en la noche, cumplí 37 semanas y pues me comenzaron contracciones. Me pasé el día de ayer, martes, todavía con contracciones, pero como no eran muy fuertes, pues me quedé en casita. Hoy durante toda la noche, o sea, de martes en la noche, pues no he podido dormir casi nada, ya es por la mañana. Y pues ya definitivamente no aguanto más y he decidido llamar al hospital. Y me han dicho que tengo que ir enseguida para chequearme. En caso de que no tenga suficientes centímetros, pues me mandan a la casa y pues la operación será el lunes, como ya lo teníamos planeado. Pero en caso de que las contracciones pues no se contengan más y pues no la puedan detener y que el parto sea inminente, pues me tendría ya que quedar en la clínica. Pero para eso obviamente tengo que ir a hacerme el chequeo. Así es que ya me voy a cambiar, quise grabar un poquito antes de irme, no sea que sea hoy el día del parto y pues no haya grabado nada. Espero que no, espero que la bebita todavía se aguante. Se aguante un poco, pero definitivamente creo que no, o sea, las contracciones ya se sienten bastante fuertes. Así es que me voy a poner algo. Me disculpan el estado, el aspecto, pero claro, como no se puede imaginar la noche que he pasado. Estoy sumamente cansada, no he dormido nada hace 2 días. El dolor es increíble. Me voy a poner algo, me voy a ir al hospital a chequearme. Son las 6:30 de la mañana y pues me voy a ir sola, mi marido se va a quedar aquí con los niños y pues me voy a ir sola para chequearme. En caso de que me tenga que quedar, pues aviso a mi marido y pues se va a acompañar. Entonces voy a tratar de grabar algunos cortos en el hospital, dependiendo de si se puede, si me dejan y si me siento bien para hacerlos. Bye bye. Bueno, chicas, estoy aquí en el hospital. Me pasé la noche entera con dolores y bueno, pues hoy en la mañana llamé al hospital. Me dijeron que debía entonces venir para chequearme. No he dormido nada, estoy muy cansada, me duele todo. Ahora me voy a hacer el chequeo y vamos a ver si me dejan aquí o qué pasa. Aquí estoy en una de las salas de parto. Aquí se puede dar a luz en el agua si quieres. Y aquí es donde me van a hacer el estudio. Y aquí deja luz así en la camita. Sagst du nichts, sorry. Ya han dado el aviso del quirófano, que el doctor ya está listo. Así que ya me han preparado, me han dado una medicina para tomar para que no vaya a vomitar y eso, y además para calmarme un poco. Las contracciones siguen, pero está todo más o menos bajo control. Son aproximadamente las 5 de la tarde y hoy es 1 de mayo. Y pues esperando unos minutos y pues ya me van a hacer la operación. Vamos entonces después de la operación.